Mira, cuando iniciamos nosotros la administración, tuvimos contacto con los ejecutivos de Caxor, donde, pues bueno, hubo varias reuniones, nos decían que ya tenían permisos, que tenían inversionistas, y una serie de elementos que nos decían, y bueno, se veía bien el proyecto. Fuimos a Mazatlán, estuvo el embajador Ken Salazar también en esa reunión. Y fuimos también al lugar donde va a estar supuestamente el puerto de flotante, que son a 60 kilómetros de Mazatlán. Y bueno, se veía muy bien todo el proyecto. La idea es que empezara ellos, como es una APP. La obra del ferrocarril Durango-Mazatlán podría no llevarse a cabo. Ellos decían que podían empezar, que el proyecto era empezar en junio o julio de este año, el puerto seco, el puerto el flotante, pero hasta la fecha no hemos tenido ya noticias con ellos, no ha habido comunicación, y es una lástima porque es un proyecto que le hace falta a Durango. Si no lo hacen ellos, habrá que buscar quien lo haga, pero que lo haga el gobierno federal, pero sí. Alfredo Herrera Dera, secretario de Desarrollo Económico en Durango, reconoció que el grupo Caxor se comprometió a iniciar su construcción en el mes de julio. Y a la fecha, no ha habido noticias del grupo empresarial. Que el mismo gobernador, con el próximo presidente o presidenta, que yo creo que va a ser presidenta, pueda venderle la idea de que ese tren debe de hacerse, si Ya no hace saben qué falta. pasó con Grupo Caxor. Ya no ha habido comunicación con ellos, pero te digo, íbamos, según esto, se iba a empezar a hacer ya en junio, julio, y no hemos tenido comunicación. Hasta ahorita creo que ni permisos tienen, entonces no podemos decir que sea algo viable todavía. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.